Con todo y eso, pues, el país volvió a demostrar que tenía fuerzas nacionales y restauró la república. Logró el reconocimiento de Haití en el 1974. Rápidamente, en el siglo XIX, Haití, un pacto de paz, lo reconoció. Pero al lograr el reconocimiento, al mismo tiempo perdió 6.000 kilómetros cuadrados, más o menos, de las fronteras que debió tener el Estado, y en el 1929, los dominicanos nos despertamos de tener 56.000 kilómetros cuadrados en los 43 de ahora. Es decir, perdimos 6.000 kilómetros en base a declaraciones, en base a ocupaciones ilegales. Fuimos al Papa, ganamos, ¿no? Haití no reconoció nada porque tenía fuerza militar para hacerlo. En aras de la paz, Trujillo se dio 1.000 kilómetros cuadrados más, el Valle de la Miel, se le creó la Capital Nacional, todo eso en aras de una paz, ¿no? En aras de buena vecindad. Hubo en la primera parte del reino de Trujillo, en los primeros 7 años, hubo una especie de entente, de entendimiento. Trujillo fue 4 veces Haití, y Panzán vino a sus 4 veces igual. Se le dio el nombre de una calle de Santo Domingo con nombre de Banzar, una calle de un arco del triunfo. Los haitianos le dieron el nombre de una calle de Haití, Trujillo, una delante del mar. Le llamaron, regaló un dispensario médico, Papá Trujol, es decir, a Trujillo, es decir, lo cual evidentemente muestra claramente el grado de entendimiento que se produjo. Sin embargo, pues, vinieron otros acontecimientos que envenenaron las cosas. Trujillo hizo todo lo posible, pero el año, por una gran amistad, se dio muchísimo, dio todo, ayuda. Pero en el 36 se produjo un acontecimiento que iba a generar lo del 37. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Después de haber hecho el día de la amistad dominicana, que era el 14 de abril, de haber hecho todas las carantoñas, todas las alemas, toda esa especie de amistad que hacen los jefes de Estado, a veces demagógica, ¿no? Teatral, en gran medida, pues Cuba decidió cubanizar el trabajo. Haití ya era un país inviable, como lo es ahora, y en Cuba estaban ya hasta la coronilla de los haitianos. No querían un haitiano más. Habían 280.000 en aquel momento. Era muchísimo. Para una población pequeña como la cubana de aquella época, de 8 millones de habitantes, eran casi el 10% y era mucho. Los cubanos estaban... Empezaron entonces, con esa misma ley, a aplicarla especialmente a los haitianos, es decir, y expulsaron en el primer año 80.000 haitianos. Ya se había formado la frontera dominicana, los dominicanos habíamos tenido una frontera claramente establecida. Esos haitianos llegados de Cuba comenzaron a instalarse en la parte dominicana, aplicando las costumbres haitianas, que es la costumbre de las que se cortan un árbol, esto ni por hacer un catastro legal, o sea, usted cuando lo compró, ¿no? Todavía se sigue aplicando aquí, porque ahora mismo hay una compañía en Bávaro. Una compañía española que compró un terreno que todavía no ha sido desalojado, que ha sido ocupado por un villorro haitiano, y yo no conozco los títulos de propiedad de esos haitianos, ni tampoco ustedes lo conocerán, y no creo que existan, porque la compañía lo compró el Estado dominicano, que era el usufructo legal de ese título de propiedad. Y esa gente ahora, para sacarla de ahí, hay que indemnizarla, eliminarla, para que los jesuitas, el padre Bretón, Martínez Bretón, el padre, están allí, y los tres tipos que se encargan de querer ganarse el cielo con esa población, pues no nos crucifiquen ante la opinión pública internacional. Yo pienso que yo he ido muchas veces a Haití a través del tiempo, incluyendo tiempos recientes, algunos muy remotos. Indudablemente que en Haití prevalece ese sentido
de que nosotros estamos en su camino, nosotros somos el problema por estar en el territorio. La situación de Haití en el aspecto económico parece que no tiene solución por sí mismo. Lo has escrito bastante bien por qué no puede ser, incluyendo la parte del idioma, su cultura. Entonces yo estoy convencido hace tiempo, como mucha otra gente, de que la única solución de Haití sería un fideicomiso a largo plazo. ¿Cuál plazo? El que tome. Es decir, estamos hablando de 25, 40, 50 años, o 100 años, el que tome. Y si eso no sucede, que ellos siempre pretenderán no aceptarlo. Hay un obstáculo jurídico. Además, los miembros de las Naciones Unidas no es que esté mucho posible sobre otros miembros de las Naciones Unidas. Esa es la realidad jurídica. Pero yo estoy planteando lo que yo veo como única solución. Por encima de todo. Si eso no llega a darse, entonces tendremos que en algún momento o aceptar ser gobernados por ellos, o sacudirnos como tú has planteado y establecer las bases de la dominicanidad al costo que sea. Mañana en Casa TV ha finalizado por la mañana de hoy. Quiero agradecerles su fiel sintonía. Nos encontraremos nuevamente por aquí, por el canal 23 Telefuturo. Hasta la próxima.